El gobierno desperdició 444 millones de pesos del fisco en 692 mil ejemplares del borrador constitucional. Bienvenidos a una nueva entrega al Baquedano Central. Mi nombre es Catalina Igor y volvemos con nueva información. Porque mientras distintas figuras de extrema izquierda buscan enlodar una campaña completamente legítima por la opción rechazo y que no cuenta con ningún apoyo del gobierno de turno liderado por los exdirigentes pingüinos, el gobierno en absoluto silencio invirtió más de 400 millones de pesos en imprimir únicamente borradores de la propuesta de nueva constitución y cero pesos en imprimir nuestra actual constitución, dejando más que clara su preferencia, lo que ni siquiera ha sido revisado por Contraloría. Y es que la aberrante cifra de 444.615.384 pesos es lo que gastó el gobierno en la impresión de 692.000 copias del proyecto constitucional, propuesto por la ultraizquierda, con el fin de hacer proselitismo a favor de la opción A en el plebiscito del próximo 4 de septiembre. Esto ya que dicha opción se ajusta mejor a una eventual permanencia en el poder por parte del Partido Comunista y sus aliados como el Frente Amplio y el Partido Socialista. A pesar de que hacer activismo a favor de una opción es un en un proceso eleccionario, el Ejecutivo ha disfrazado sus intenciones simulando un supuesto afán informativo en sus acciones, destinando a activistas repartidos en el país para que regalen ejemplares del proyecto constitucional y así alaben su contenido a pesar de sus tintes totalitarios. Lo descomunal, además, es la cifra de dinero fiscal empleado en esta campaña. Extraído de los contribuyentes, el contrato fue firmado entre el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, dirigido por Giorgio Jackson, y la empresa Sistemas Gráficos Quilicura. En él pueden leerse las siguientes indicaciones. El contratista deberá hacer entrega de 692.000 ejemplares de la propuesta de nueva constitución de medidas 13,5 por 21 centímetros. La distribución deberá efectuarse en todo el territorio nacional a través de su entrega de las respectivas. Circunscripciones regionales, de acuerdo con la coordinación que se efectúe con la contraparte técnica ministerial. Al viernes 5 de agosto, el contratista deberá haber hecho entrega del total de 692.000 ejemplares. Precio y forma de pago. El precio de los servicios contratados corresponde a un monto total de 444.615.384 pesos. IVA incluido. Esta fue una nueva entrega del Vaqueano Central. Si te gustó te recordamos que puedes suscribirte a nuestra red de miembros en el link que te dejamos a continuación. Las noticias al alcance de un clic. Síguenos en redes sociales y haz tu aporte en el siguiente link. Somos noticias en el Vaqueano Central.